gusto les saludo a nombre de la licenciada Iracema Rodríguez, Lili Sánchez, Aride Córdoba, Osvaldo de León, Jorge Guerrero y de nuestro productor Marco Antonio Gutiérrez, invitándolos a que se quede en sintonía de Super FM. Hermano, le adelanto que en el segmento de la entrevista estaremos charlando con el joven José Chapa, él es escritor, va a presentar su obra literaria en las instalaciones del Gran Teatro de la Ciudad y para ser más preciso le tocará estrenar las instalaciones del Teatro Cámara, este escenario para los talentos locales y regionales. Saludo con mucho gusto a José Chapa, él es escritor. José Chapa, buenas tardes, bienvenido. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Bueno, pues con gusto de que estés con el auditorio de Radio Medios de Monclova, porque aparte, pues nos adelantaron que tú prácticamente serás quien estrene las instalaciones del Teatro Cámara del Gran Teatro de la Ciudad. ¿Nos puedes comentar al respecto? Claro, pues resulta un honor para mí presentar este libro que se llama Pájaros de Pólvora, mañana a las 8 p.m. en el Teatro de la Ciudad, como parte de la inauguración del Teatro de Cámara, ¿no? Es realmente un honor y yo nunca pensé que el libro llegara a tener tal apoyo de parte del ICOCULT, quien se encarga de publicarlo, y el gobierno del estado, que nos da la facilidad para presentarlo mañana en ese espacio, ¿no? ¿La cita qué horas es, José Chapa, en el Teatro Cámara? 8 p.m., mañana viernes 9. 8 de la noche, mañana viernes, en el Teatro Cámara del Gran Teatro de la Ciudad. ¿Tu obra en qué consiste, Chapa? Pájaros de Pólvora es una serie de poemas que escribí a partir de los 15 años y termino de escribir casi llegando a los 18. Poemas muy personales, de temas cotidianos que pueden resultar universales. Es decir, el primer poema sale a partir de la relación que tengo con mi madre, y así se va, ¿no? Hablando de cosas que todos podemos reconocer. Pienso que es un libro escrito desde Monclova y que resulta familiar, puede resultar familiar para cualquier monclovense. ¿Cómo surge eso, esa pues idea o esa motivación o esa inspiración para plasmar con la lírica lo que son los poemas? Bueno, todos tus pensamientos, dices que primero lo relacionas con tu madre, pero ¿cómo surge esta inquietud de escribir, José Chapa? Claro, pues escribir siempre ha sido una especie de impulso para mí, ¿no? Yo escribo casi desde que tengo memoria, pero ya el acercamiento a la literatura como tal se da cuando entro a los 15 años precisamente a la preparatoria 24. Dentro de la prepa 24, Unidad Treviño abría por primera vez el taller de literatura de la prepa. Entonces entro al taller y tengo mi primer acercamiento a la literatura, porque realmente antes de ese día yo no conocía ni la poesía ni la narrativa, es decir, escribía a base de impulsos en mis cuadernos de matemáticas y cosas así. Y mañana a las 8 de la noche en el Teatro Cámara vamos a tener la oportunidad de escuchar de viva voz cada una de tus poemas. ¿De viva voz? De una selección de tus poemas, supongo, ¿no? Claro, una selección de 10 poemas que Aaron Reséndiz y Mario Huerta, ambos monclovenses y amigos míos desde hace mucho tiempo, se van a encargar de musicalizar con guitarra eléctrica, electroacústica y armónica. Oh, iba. Se antoja, ¿no? Se antoja en un ambiente de romanticismo, ¿sí? De romanticismo, sí. Y de otras cosas, con muchas influencias del rock y de la música contemporánea. Realmente, el evento de mañana, más que una presentación del libro, es un espectáculo poético que nos quedó muy padre. Hemos estado trabajando como locos para prepararlo. Bueno, y si nos adelantas, por ejemplo, ¿nos podrías dar lectura de tu poema favorito? Sí, para que la gente escuche y si le guste, hoy mañana hay que ver a José Chapa al Teatro Cámara. Adelante, José, con confianza. Claro, pero ¿qué te parece si en lugar de leer mi poema favorito, leemos uno de los primeros míos? A ver, como tú quieras. Primero que abrí. Esto es La calle es un largo delirio hacia el futuro y está escrito a partir de un verso de Francisco Hernández. Dice: creo que es culpa de mi abuela. Cuando era niño, ella me sentaba en un porche de mosaicos quebradizos para que viera cómo pasaban los demás ancianos por la calle, sometidos a una luz casi de polvo que acariciaba sus frentes como una enfermedad muy bella, sutil. Una noche la soñé a ella en esa calle, besando la grava suelta, poniendo su oreja cerca del acantilado, y jamás volvió a reconocerme. Son breves. Son breves. Son breves. Otro, uno de tus favoritos que puedas compartir con el auditorio. Pues vamos a ver. Esto es Granizar. A ver. Dice: amo la soledad con que esta casa queda firme, amo el silencio, enjambre de motores tranquilos, a las mujeres que en lugar de pupilas tienen abismos de manglar, vidrio roto, a los hombres que llevan su cansancio escondido en la garganta, a los de ningún sexo también, que siempre están huyendo del mar. Amo todos los restos del incendio controlado que es la vida,
y el amor con que los amo es granizo acumulado en las banquetas. Lo que no puedo amar, por más que quiera, es la necesidad de ver mi propio rostro entre las cosas, como si la hierba o el asfalto humedecido fueran fáciles espejos. Uh-huh. Suenan interesantes. Oye, ¿dónde, cuál era tu escenario para plasmar toda esta poesía? Me preguntas, ¿en qué lugar escribía? ¿En qué lugar escribías? Pues en mi casa de aquí en Monclova. Yo vivía en la colonia petrolera, uh-huh, en casa de mi mamá. Y te digo, son poemas que escribí alrededor de los 15, 16, 17 años. Entonces, estaba viviendo ahí con ella, ¿no? Oye, ¿y cuál es tu aspiración ya con tu obra impresa, con todo tu talento, con toda tu inspiración? ¿Qué es lo que tú aspiras con este libro en manos? Pues realmente, la intención ahorita es darle difusión al libro, ¿no? Porque ya una cosa es que salga publicado y otra cosa es ponernos a trabajar para difundirlo. Pero, es decir, mis aspiraciones más grandes consisten realmente en escribir mejores libros cada vez. Oye, y este supongo que va a estar a la venta, ¿no? Claro, va a estar a la venta después del evento. Ya después del evento, y algunas papelerías locales, librerías, ya ves que tenemos la tradicional librería Patria. Sí, me parece que actualmente se puede conseguir en las oficinas del Icocul. En las oficinas del Icocul. De hecho, el Icocul se encarga, ¿no? De claro, la comercialización este libro, de las artes. Los, sí, libros. Este libro pertenece a la colección editorial del Icocul. La colección se llama Colección La Fragua. Esto es un libro que estuvo sujeto a dictamen por parte de los consejeros editoriales del Icocul. Que se aprobó hace ya casi 2 años. Oye, ¿estás contento, José? Muy contento y sí, muy orgulloso también. Oye, pues déjame decirte que es muy raro encontrar a chavos con primero, que lean, segundo, que escriban, y tercero, que lo plasmen en una obra literaria. Felicidades de hermano, porque con esta onda de la cibernética, el internet y todo, pues ya se pierde o nos perdemos a veces en la cuestión electrónica y nos olvidamos de leer, nos olvidamos de escribir y nos olvidamos de compartir, ¿no? Cosas tan bonitas como la literatura, como la poesía que tú plasmas. Entonces, amigos del auditorio, José Chapa invita que mañana a partir de las 8 de la noche, el Teatro de Cámara, que él prácticamente va a estar estrenando junto con ustedes si le acompaña, pues escuchar la obra literaria Pájaros de Pólvora, de la autoría de José Chapa. Evento gratuito, ¿verdad que sí? Entrada libre, claro. Entrada totalmente libre y tiene una capacidad como para 180 personas. 185. ¿Sí? 185 personas en el Teatro de Cámara. Entonces, si lo quiere conocer y si quiere conocer la obra de este joven monclovense, pues llegue temprano. Pero una pregunta, ¿estás estudiando todavía, José? Sí, ahorita soy estudiante del segundo semestre de licenciatura en Letras Españolas por la UADC. Tengo un diplomado en Literatura Universal también con la UAD. Oye, pues estás agarrando experiencia. Sí. Es que es la única manera, ¿no? Agarrar las cosas en serio para que todo salga bien. Felicidades, José, y mucha, mucha suerte.